A mí, que salgo en televisión, me llaman día de por medio, institutos de no sé qué. Mira, Julián, es que el otro día estaba en un restaurante, ¿no? Estaba comiendo yo ahí, no sé qué, y de golpe, entré a un restaurante y había un tipo, se me acercó, estaba yo comiendo ahí, se me acerca, ¿no? Un tipo todo. Era un cirujano plástico. Que con todo el respeto, si aquí hay cirujanos plásticos, el 80% me parecen una mezcla de el Conde Drácula y Gates. Una vaina ahí como rara de, ¿no? Está el tipo comiendo, entro yo y es como todo. Hola Julián, ¿cómo estás? Es que mira, te vi entrar y la verdad tengo la solución para los gorditos de tus ojos. Los gorditos de mis ojos. Como pueden ver en las fotos, yo vengo con eso. Yo no me había dado cuenta que yo los tenía. Pero es que estos manes no pueden ver un pedacito de carne que sobra porque eso es al echarle cuchillo a eso, ¿no? Les voy a mostrar más o menos cómo quería el tipo que yo quedara. ¿Hay cámara? Por acá, para un primer plano. Esta es una parte como él quería que yo quedara. Miremoslo del otro lado. Y es que uno queda así y nadie le dice nada. Miren, mírenlo rápido y verán cómo se ve. Marica, hay gente así, ¿sí? Y uno no es capaz de decirle, pero ¿cómo? Le preguntan